Bueno, pues yo me enlazo ahora con el gobernador de esa entidad, José Rosas Espuro, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Gobernador, bienvenido. Hola, Leonardo, buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Oiga, actualícenos cuál es el último reporte. El fin de semana había dado a conocer usted que ya habían sido detenidos, no sé si uno o los dos responsables, usted me dirá, del asesinato del doctor Andrade. Sí, mira, pues nosotros lamentamos mucho esta situación, este hecho que se dio el viernes por la tarde, noche, en el Salto Pueblo Nuevo. La verdad que en ninguna región del estado hemos tenido un antecedente de esta naturaleza. Es el primer caso que se presenta en Durango, por eso pues los médicos, los maestros que van a los lugares más alejados nunca han tenido problemas de esta naturaleza. Y bueno, pues ese día llegan dos personas con exceso ya, pues habían consumido mucha droga, estaban ya prácticamente con un grado de intoxicación muy alto, y eso fue lo que llevó a que llegaran muy agresivos. Llegaron al hospital, se les empezó a atender, estuvieron ahí varios minutos, creo que cerca de una hora se les estuvo atendiendo, y empezaron ellos a discutir, las dos personas que estaban internadas y que iban como pacientes, y obviamente que con el alto grado de intoxicación que traían, pues empezaron también ahí a ser agresivos con el personal, y el médico les dijo, oiga, traen armas, aquí no, pues, no se puede usar armas. Entonces respondieron, pues sí, respondieron ellos de manera amable la conversación, y en eso pues el médico se sale y estos lo siguen, o sea, se desconectan y siguen al doctor, y lamentablemente por la espalda lo privan de la vida. Oye, y es un detenido, además entiendo que es extraordinariamente joven, ¿no? Creo que tiene 21 años, gobernador. 21 años, ya tenemos ese mismo día por la noche, se detuvo a uno de los dos presuntos responsables de la comisión de este delito. Se tiene el disparo de dos tipos de armas, las dos son del mismo calibre, pero son armas diferentes, entonces quiere decir que los dos que estuvieron ahí le dispararon. Efectivamente tenemos ya una persona hoy que está detenida, que ya se le está vinculando a proceso, y estamos intensificando la búsqueda de la otra persona, y desde luego si alguien de los acompañantes que no entraron posiblemente al hospital, pero que los acompañaron hasta la entrada, vamos a ver qué responsabilidad pudieran tener. Así es que vamos a darle seguimiento muy puntual a las investigaciones sobre esta carpeta que se abrió, y estamos seguros de que se hará justicia. Somos los primeros interesados en transparentar, en que se sepa que pues un hecho que lamentamos mucho no se va a quedar impune. Oiga, entonces el doctor Andrade muere por impacto de dos armas diferentes, ¿no? Una la que dispara Florentino, y la otra es el prófugo, ¿no? Exactamente, y ahí están todos los cartuchos percutidos, ahí se muestra que son dos armas del mismo calibre, pero que son de diferente arma. Diferentes. Oiga, pues seguiremos de cerca el tema. La reacción del rector de la universidad y de parte de la comunidad médica diciendo, a ver, hay zonas, en este caso me habla usted del Salto Pueblo Nuevo, pero me decía el corresponsal que la sierra allá Tamazula o Guanaceví, que la gente tiene miedo de ir ahí y que no quieren ir a hacer el servicio social. ¿Qué valoración hace usted, gobernador? Y sobre todo, ¿qué van a hacer? Yo me reuní inmediatamente con el rector de la Universidad Lobos, con los alumnos, con maestros de la propia institución del área de medicina, y bueno, es natural que ahorita haya esa preocupación, esa inquietud, pero antes pues no se había manifestado una situación de riesgo, de miedo de esta naturaleza. Si bien es cierto, pues ir a esos lugares siempre representa un riesgo por el traslado, pero nunca había habido una agresión al personal de salud. Aquí hay que decirlo, no el objetivo, o sea, la
estas dos personas que llegaron como a solicitar los servicios médicos, pues no iban contra el doctor en sí, sino que más bien fue producto del exceso del consumo de sustancias psicotrópicas, que lo que llevó a que actuaran de esa manera, pero no era un objetivo de origen lastimar, afectar, quitarle la vida a alguien de lo que estaba laborando en esa institución. Sí, entonces, no iban por él, porque eso es importante que quede claro, que no fue una acción dirigida. Mataron por ser médico específicamente. Más bien fue producto. Eso pudo haber pasado, mira, en una clínica privada, en un hospital en la capital del estado. Digo, podría haber pasado que se les permitió a esas personas, o más que se les permitió, entraron con armas. ¿Qué medidas hemos tomado? Primero, ahorita en los lugares donde sientan que hay algún riesgo, los que están haciendo el servicio social, que les quedan 15 días para que culminen el mismo, se les está concentrando en la capital del estado o en La Laguna, donde tenemos hospitales de segundo y tercer nivel. Y en el caso de la seguridad, lo que acordamos es que tanto las policías municipales, estatal y la propia Guardia Nacional, en los hospitales que representen algún riesgo, si alguien me pregunta, oye, ¿por qué no lo hicieron antes si sabían que había ese riesgo? No, pues no, nunca se había presentado ninguna situación de esta naturaleza. O sea, no había habido una amenaza como tal a algún médico, a alguna enfermera. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Vamos a tener, sí, para que darles más confianza, más tranquilidad al personal de salud, no solo a los que van a hacer el servicio social, sino a todo el personal que labora, vamos a tener la presencia de policías. ¿Para qué? Para no permitir que personas puedan ingresar con armas de fuego, con alcoholizadas, armas blancas. Entonces, o alteradas, ¿no? Sí. Ese es lo que, o sea, creo que esa medida sí nos va a ayudar. Hay que decirlo, hoy en día, pues como nunca se había presentado esa situación en los hospitales, se tiene seguridad privada, pero en los hospitales que están los más grandes, no en los que están en las partes más alejadas de la capital del estado. Pues todo un tema. Gobernador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. No, al contrario, Leonardo, gracias por esta oportunidad de informarle a la gente, y estaremos muy atentos para que la gente sepa exactamente cómo va evolucionando este tema en la parte legal, y desde luego atender las inquietudes que tienen hoy todo el personal de salud. Gracias, el gobernador de Durango, Rosa Saizpuro, hoy...